Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Ay, qué bueno, muy bien, también aquí feliz de encontrarlos nuevamente. Ok, bueno, estamos cuatro, falta nada, son las 8 ahorita, así que también vamos a empezar a darle continuidad al tema de la clase, ¿verdad? Espero que se conecten los demás para hablar un poquito de la plataforma. Por ahí me pasaron un mensaje que se lo quiero compartir al respecto, pero quiero que esté la mayoría, pues, para no estar repitiendo. Bueno, pues como saben, el día de hoy comenzamos con la semana número 2 o la sección número 2 que tenemos acá en el programa, ¿verdad? En esta semana pues nos vamos a adentrar en el tema de los contenidos que podemos generar, ¿verdad? Vamos a partir de lo general para ir aterrizando en lo particular, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito de generalidades, ¿verdad? Reiteración del término y vamos a ir así desmenuzando poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta de qué es lo que pueden compartir en cada una de las etapas del viaje del comprador, ¿verdad? Que es importante identificarlo. Ya un poquito hemos estado hablando de esto en otros pilares fundamentales del inbound marketing, como lo es las fases, ¿verdad? Del inbound y también el método Flywheel. Y también les decía yo de que existe el embudo de conversión, que también es como que el antecesor al Flywheel que hoy se está poniendo en práctica. Ahora bien, bueno, pues en esta semana pues vamos a abarcar temas del contenido y pues hay que saber también, ¿verdad? A qué nos vamos a adentrar. La estrategia de marketing de contenidos es de verdad otro de los pilares bien, pero bien fundamentales en la estrategia en el inbound marketing. Es decir, el contenido siempre ha sido importante. Ya les había comentado yo de que antes de que se desarrollara como está ahora desarrollado el inbound marketing, siempre el contenido, desde que nace el marketing digital, había tenido un protagonismo importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto es lo que ha convertido a las marcas o ha logrado que las marcas puedan llegar a gran cantidad de personas. Lo que sucede es que antes del 2010, por ahí por el 2008, de los 2000 a los 2008, era de verdad, era oro puro tener una red social como Facebook, una página de Facebook y poder llegar a cualquier cantidad de personas, porque no te limitaban en lo absoluto. O sea, uno necesitaba nada más tener un buen contenido y la verdad es que uno lograba llegar a muchísimas personas. Por desgracia, y como todo es negocio en el tema, en la vida misma, o por lo menos en la vida que tiene que ver con las empresas, todo va cambiando. Y entonces, pues, con el tiempo, pues, ya no es tan fácil colocar un contenido, pero eso no quiere decir de que no sea importante seguir la estrategia, porque en inbound marketing esto es lo que nos va a permitir tener una comunicación, un acercamiento con las personas, poder dar en el blanco, por decirlo así, de qué es lo que necesitan en un momento dado y a partir de eso, pues, tener más proximidad con ellos y buscar encaminarlos hacia una compra o venta, pues visto desde el lado de la empresa. Entonces podemos decir que la estrategia de marketing de contenidos no pasa de moda, no se vuelve obsoleta. Lo único que tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser, digamos, más perspicaces, saber utilizar las plataformas digitales. Saber utilizar los espacios que sí nos permite tener un alcance orgánico,
Porque obviamente todo lo que hacemos nosotros en marketing digital y en inbound marketing tiene que ir de la mano, obviamente, con optimizar todo lo que nosotros podamos. Es decir, entre más cosas yo pueda optimizar, más tiempo, más recursos, mejor, cuanto mejor. Entonces, es eso. Por suerte, en el mercado actual, en el tema de plataformas digitales, más bien dicho, en las redes sociales, hemos tenido un respiro los que trabajamos de esto, gracias a la red que está creciendo a niveles exorbitantes, como lo es TikTok. Con la entrada de esta red social a la esfera del tema del inbound marketing, la verdad es que nos desahogó un poco, porque antes de eso ya Facebook, de verdad que es bien complicado colocar un contenido si no le mete uno publicidad. Entonces, cada vez más nos iban cerrando ese grifo de alcance orgánico. E igual pasaba en otras redes, todo porque ellos también, como red social, van en función de que uno puede llegar a seguir cualquier cantidad de páginas. Me voy a centrar en Facebook porque ha sido el que ha hecho ese cambio más dramático y que ha cerrado ese alcance orgánico que antes sí se disfrutaba. Entonces tú puedes seguir como, no sé, 10.000 páginas, el número que se te ocurra. Y el detalle es que en función de una buena experiencia, ¿se acuerdan que el día de ayer hablábamos de una buena experiencia? Pues Facebook premia, obviamente, o busca que sus usuarios tengan la mejor experiencia. Por lo tanto, tiene lógica que no pueda estar todo lo que compartimos, los que manejamos algo de empresa, en un mismo, en el wall, por ejemplo. No puede ser de que de pronto yo entre y todo sea venta y todo sea comercial y todo. No. ¿Por qué? Porque la finalidad de una red social, pues, es conectar personas, tener esa interconectividad y también entretener. Entonces Facebook dijo, momento, no podemos hacer esto, pero aparte, obviamente, como les digo, es un negocio, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar que la empresa, si quiere tener visibilidad en nuestra red, pues pauten publicidad. Eso es lo que ocurrió. Entonces ya estábamos como que con el agua al cuello, principalmente cuando son pequeños comercios que su presupuesto es corto. Entonces, pues nada, no habían crecido, no habían llegado en la época de la bonanza y toca meter publicidad, pero pues eso es lo que para pequeñas empresas cuesta, ¿verdad? Entonces llegó TikTok y con esto pues nuevamente el contenido vuelve a tener como que un respiro y decir, ok, sí se puede. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la libre competencia lo que hace es que si hay un competidor con una mejor propuesta de valor, pues el resto se tiene que adaptar, si no se va quedando atrás. Y es lo que pasó con la red social de Instagram. Instagram, que obviamente pertenece al mismo dueño de Facebook, lo que hizo fue crear la competencia a los videos que se, o al formato de video que se sube a TikTok en los Reels. Y la verdad es que ha dado muchísimo porque ha permitido que se pueda tener el alcance que ya no se estaba teniendo con los posts estáticos. Así es que ahí respiramos y decimos, bueno, también por este lado podemos crecer aunque no estemos pautando publicidad y nos ahorramos un par de pesos. Y así va ocurriendo. Entonces vuelve, como les digo, la estrategia de marketing de contenidos a tener un respiro, a volver a decir, ok, sí podemos a través del contenido seguir creciendo porque todavía tenemos un par de espacios donde poder hacerlo de esa manera. Entonces, para definir qué es esto, pues podemos decir que es una manera de involucrar al público objetivo y hacer crecer una red de leads o una comunidad a través de contenidos que sean relevantes y valiosos, atrayendo, involucrando y generando valor para las personas. Y esa es la forma de crear una percepción positiva de la marca, y esto nos va a acercar a prospectar mucho más, a que sean visibles nuestros productos o servicios, y de esa manera, pues, intentar cerrar más oportunidades de negocio. Entonces,
Eso es, ¿verdad? Tenemos que conectar, el contenido debe ser valioso, esto lo voy a repetir hasta el cansancio en este curso porque tiene que ser así. O sea, no basta con que usted solo suba una foto y diga, bueno, vendemos palomitas de papel, vendemos bolsos. O sea, no, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué temas de interés pueden tener las personas que yo, a quienes yo aspiro llegar para poder venderle mis productos o servicios? Y en función de eso, proporcionarle información que puedan manejar de tal manera que nos permita conectar con ellos y volverlos o llevarlos al camino para concretar ventas y al final convertirlos en promotores. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque veo que ya se conectó la mayoría y es importante que les dé a conocer este par de noticias. Bueno, me contaron, me hicieron saber desde pues, el tema técnico de la plataforma, ha estado retrasándolos un poco, pero también vi que ya les avisaron de que les van a dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Entonces, nada más un poquito de paciencia, ¿verdad? Lo que yo les decía, algún tema técnico tuvo que haber ocurrido para que existiera esta situación, este punto de fricción, entonces, nada, eso se va a resolver y ya las próximas semanas van a estar de forma normal, es lo que yo conozco. El otro tema que quería comentarles es que la lista, alguien me preguntó hace un par de clases, bueno, la lista en este caso, sé que vienen acostumbrados al tema de la lista, pero si sí están tomando la asistencia, no lo voy a hacer yo. En este curso, al menos, en los próximos, muy probablemente sí, pero no voy a estar tomando yo la asistencia. Pero eso no quiere decir que no se esté tomando asistencia. O sea, siempre hay alguien de soporte técnico que obviamente nos va a estar echando una miradita durante la clase para ver quiénes están conectados. Y pues obviamente contarles también de que al final, pues esta plataforma por medio de la cual nosotros tenemos esta conectividad para la clase, pues dice, ¿verdad? ¿Quién se conectó y quién no se conectó? Así que el tema de la asistencia, tranquilos, está cubierto, aunque yo no esté nombre a nombre, pero sí hay un control al respecto. Ok, bueno, vamos a seguir con la clase. A ver, antes de proseguir con el tema de contenidos, quiero escucharlos a ustedes. Quiero ver cómo están manejando este tema, qué tan familiarizados están con esto y con todo lo que yo les he estado comentando. Por ejemplo, me gustaría escuchar qué tipo de contenidos ustedes ya conocen, ya los identifican, si han trabajado alguno en una que otra oportunidad y qué les ha parecido esa experiencia, si lo han trabajado o si solamente han sido impactados. ¿Qué tipo de contenido es el que más a ustedes les ha gustado? Que ustedes digan, no, pues esta empresa sí, la verdad es que me gusta lo que pone, etcétera, ¿verdad? Quiero escucharlos, estamos varios, así que nada, abiertos los micrófonos para quien quiera participar. Ajá. ¿Quién va a ser el primero o la primera? Nadie, nunca nadie ha visto un contenido, no han entrado a una red social donde vean eso. O sea, no, no es examen, ni mucho menos, nada más que quiero escucharles y casi siempre solo yo hablo, entonces vamos, interactuemos. A ver, ¿quién ve TikTok, por ejemplo? ¿Sí? O los Reels de Instagram. Ajá. Nadie. Ay, caramba, estoy en otra época, entonces. Buenas noches. Buenas noches, Milena. Yo creo que Instagram, porque, bueno, hasta yo creo que hay páginas ahí en las que compro cosas y yo siento que Instagram es bastante utilizada para eso de compras, perdón, y de marketing, porque, no sé, yo siento que cuando uno empieza, ya después ya no. No puede salir de ahí. Exactamente, la atrapa el contenido, ¿verdad? Muchas veces vemos cosas como que están bailando.
Bueno, yo he visto, por ejemplo, cuentas de personas profesionales, ¿verdad? En medicina, en fotógrafos, personas que se encargan de dar, de ser personal trainers, por ejemplo. Bueno, y un sinfín, hasta abogados he visto, que pronto se auxilian en las músicas de tendencia y hacen un trend, pero no necesariamente salen bailando, qué sé yo, sino que salen dando información que sea relevante. Entonces, también he visto cuentas, por ejemplo, de personas que son asesores, ¿verdad? O marketers que tienen sus propias agencias, que de pronto lo que empiezan a hacer es enseñarles tips de cosas que a mí me interesan. Yo, por ejemplo, guardo contenido, que después yo digo, bueno, esto lo puedo utilizar en A o B situación, y como yo lo guardo, yo ya le doy esa visibilidad a ellos y le estoy, a través de eso, lo que hace es que la red social ve que es un contenido relevante y de esa manera se lo presenta a más y a más personas con un perfil similar al mío. Entonces, esos contenidos, el enseñar un tip, hacer un en vivo para hacer, mostrar algo, cómo tomar una buena fotografía, qué herramientas puedo utilizar para generar contenidos, etcétera. En realidad, hay una cantidad de contenido que es realmente relevante en este tipo de redes que lo que decía Milena, pues uno queda que se queda atrapado y ya no sale más, ¿verdad? En el caso de TikTok, pues reina mucho el tema del humor, los bailes, y ahí es otra historia porque las personas que hacen eso, pues obviamente ganan dinero y monetizan sus visualizaciones. Pero también hay otras cuentas que se dedican a enseñar cosas, ¿verdad? Incluso yo he visto cuentas que con microvideos enseñan tips de Excel, etc. Bueno, es que el universo es enorme. Entonces, el contenido, lo que les quiero comentar con esto, o lo que con esta pequeña discusión que debimos haber tenido, es que el contenido está inmerso prácticamente en todo lo que vemos, ¿verdad? Está ahí, y la pregunta es, si ustedes ya son emprendedores, si ustedes quieren manejar su propia marca personal en las redes sociales, ¿qué están haciendo o qué creen ustedes que deberían hacer para poder tener el alcance que tienen otras cientos, miles de personas que ya se han dado cuenta de esto? Entonces, el contenido que ahora vemos en las redes sociales y toda esa algarabía de los Reels, de TikTok, etcétera, eso se vivió hace mucho tiempo con el blog, que también lo vamos a ver en esta semana. Entonces, en la estrategia, pues, de contenidos, como les decía, es importante eso, darse cuenta qué es lo que debemos hacer, qué es relevante para nuestra audiencia y ponernos a trabajar, porque no hay otra fórmula. O sea, nadie nos va a venir a hacer este trabajo sino nosotros mismos. Bueno, acá tenemos un ejemplo de, el efecto que tiene en el marketing o el efecto del marketing de contenidos que tiene en una empresa. Es decir, no es que a Laura se le ocurrió hoy hablar de contenido y nada, pues por eso, no, es que está comprobado, grandes pensadores de la actualidad lo confirman, personas que están hace mucho tiempo, mucho más tiempo que yo y que mis maestros, etcétera, en el marketing, y que estamos en esa época, y a pesar de que se nos cerró un poquito la visibilidad por un momento, pues hoy vuelve y hay que seguir fuerte en este tema. Entonces, en la estrategia de marketing digital y de inbound marketing, cuando lo hacemos bien, cuando ejecutamos muy bien este tema, lo que vamos a conseguir para nuestra empresa, en primer lugar, lo que todos queremos, ¿no? Lo que todos perseguimos es aumentar las ventas. Es decir, si yo tengo un buen contenido, muy pronto habrán personas preguntándome de qué se trata eso, para qué sirve, y ya luego yo lo refuerzo con promociones y entonces ya empiezan a preguntar, a prospectar, y a final de cuentas pues intentamos cerrar ventas, ¿verdad?
Es muy distinto a que usted tenga una página pasiva, que no suba nada, que no tenga nada de información, o una página web que puede estar muy chula, muy bien hecha, con muy buena línea gráfica, pero no sube ni siquiera un blog al año, o sea, no sube nada. Lo que le está diciendo a Google es que realmente esa página es como que la tienen abandonada. Entonces pierde credibilidad ante el buscador y por lo tanto, cuando yo ya quiero programar publicidad o pautar publicidad en Google AdWords, que así se llama la plataforma de anuncios de Google, pues sí, puede que me los pase, ¿verdad? Si no violo ninguna política de la comunidad, pero quizás me va a tirar al fondo de la clasificación porque como no hago SEO, mi página no está optimizada, no tiene actividad, entonces eso me afecta. Entonces, un buen marketing, una buena publicidad tiene que ir acompañada de un buen marketing de contenidos. Crea vínculos con las personas, ¿verdad? Yo he tenido una página en la cual hablaba de un deporte en particular y ocurrió un evento a nivel mundial donde toqué fibras emocionales y yo jamás había tenido un contenido tan viral. Pero eso que pasó no me enorgullece porque fue una tragedia lo que ocurrió a nivel mundial con un deportista y yo fui de las primeras páginas, quizás a nivel regional, en publicar esa noticia. Entonces ya la credibilidad de mi página era alta, más lo que hice en ese momento de ser de las primeras personas o de las primeras páginas en hacerlo oficial, a mí me reventó un post, ese post de la noticia. En cuestión de 24 horas, ese post había sido compartido, no sé, 25 mil veces y luego más y luego más. Y entonces yo en 14 horas, pasé de tener poco más de 12 mil seguidores a 22 mil, como 10 mil en un par de horas. Yo de verdad, se los digo, nunca había tenido una explosión de ese tipo y yo ya sabía que el tema del contenido era importante y siempre había un post que me daba muchísima visibilidad y que me leían y que llegaba a muchas personas, pero nunca como eso. Entonces, estar atento a las tendencias, tocar fibras emocionales, a la hora que uno escribe, a la hora que uno sube un video, una historia, un Reels, es importante humanizar nuestra marca porque eso crea vínculos con las personas. O sea, yo cualquier otra noticia deportiva que subí, no voy a negar que tuvo un vínculo, que creó ese vínculo con la comunidad, pero ninguna como cuando toqué fibras emocionales por la situación misma. Entonces, comprobadísimo, claro que genera eso. Nosotros tenemos que darle un toque de humanidad a las redes que nosotros manejamos para que esos vínculos puedan ser tocados, para que se puedan ser creados. Ayuda muchísimo el marketing de contenidos a solucionar problemas. Problemas que muchas veces ya nos hemos dado cuenta que tenemos y otras veces que nos damos cuenta durante estamos viendo el contenido. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimo que voy por alguna de las redes, ya sea TikTok o Instagram con los Reels, y de pronto aparece un chico que me dice, no te tomes una foto de esa manera, y te da unos tips de cómo tomarte una buena foto con el celular, y uno dice, wow, o sea, sabía que me tomaba fotos, ni siquiera sabía que las estaba tomando mal, y tampoco sabía que las podía tomar mejor, entonces me está solucionando un problema. ¿Sí? O por ejemplo, yo me ha ocurrido que me he atascado con algún tema y empiezo a buscar información y hay otros colegas que están subiendo contenido de valor y me solventan esa situación en la que yo me encontraba que a lo mejor no estaba tan segura del por qué me estaba ocurriendo algo en alguna plataforma o alguna actualización de una plataforma y viene alguien más y te lo dice. Entonces, te estás solucionando un problema. Entonces, la pregunta es aquí, si ya nosotros manejamos una cuenta, si ya manejamos nuestro propio emprendimiento de esa manera, ¿realmente estamos subiendo contenido que nos ayude a aumentar las ventas, nos ayude a crear vínculos con las personas, que podamos solventarles problemas, que estén conscientes o inconscientes de ellos? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos de ir analizando con estas clases. Como yo les decía, pongámoslo a la práctica, o sea, sentémonos,
abramos nuestro ordenador o en una libretita y empecemos a hacernos estas preguntas. O sea, lo que yo hago realmente está siendo relevante, ese contenido que yo estoy subiendo, o solamente me estoy dedicando a subir una que otra foto al azar y porque, ¿verdad?, la gente lo vea y nada más. O soy del típico perfil empresarial que solo se dedica a subir venta, 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 que termina más que mareando a las personas y dicen, no, ahí no hay nada más interesante más que ventas. Y te tiran al olvido, pues. Entonces, y la idea es permanecer aquí y en el corazón de las personas. Entonces, eso es lo importante. Luego, nos ayuda muchísimo a posicionarnos en las búsquedas. Toda red social o toda plataforma que pueda tener una barra de búsqueda es optimizable. Yo puedo optimizarlo de alguna manera. Es decir, yo me puedo posicionar de alguna manera. ¿Cómo lo voy a lograr eso? Bueno, tengo que estar siempre al pendiente de las tendencias. Hubo un tiempo que Instagram, hace unos 4 o 5 años, que usted podía ir y a base de hashtag colocaba casi que cualquier contenido. O sea, la gente miraba el contenido por los hashtags que se le presentaba. De hecho, uno caminaba o navegaba, más bien dicho, por el feed y de pronto te aparecía un hashtag y te decía seguir información o seguir a este hashtag. Entonces, lo que hacía era que si tú lo seguías, todo contenido que tuviese bastante visibilidad, te lo presentaba en el web y a lo mejor te podía interesar o no. Ahora la cosa ha cambiado un tanto, ya no es tanto por las tendencias en este tema de los hashtags, pero sí puedo colocar por geolocalizar, por ejemplo, ayuda muchísimo. Siempre se puede agregar uno que otro hashtag, está muy bien, más que todo cuando son tendencias, pero siempre el contenido nos va a ayudar a colocarnos, ¿verdad? Eso no hay vuelta de hoja. Y bueno, también nos ayuda a comunicar los valores que tengamos en la empresa. Siempre lo he dicho que este es las redes sociales o cualquier punto de contacto con las personas, de contacto digital me refiero, es la oportunidad de verdad importantísima de que nosotros les comentemos a las personas quién es nuestra empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son esas cosas que nos van a diferenciar a nivel, digamos, humano del resto de las empresas? Entonces nos ayuda muchísimo eso. También les quiero contar de que el contenido, así como nos puede llevar al cielo, nos puede bajar al infierno, ¿verdad? Si nosotros no tenemos el tacto para saber cómo publicar, qué publicar, más que todo cuando son cosas de tendencias, hay que tener bastante tacto y no volvernos odiosos, por decirlo de alguna manera, con la comunidad. O sea, decir, no, eso no le queda bien a esa página, no lo debe hacer. Asimismo, todo el esfuerzo que nosotros hacemos con este tema de las redes sociales, la página web, los blogs, también tenemos que ser conscientes de que somos presa fácil de cualquier cosa que pase en Internet. O sea, o en la vida real y nos afecta lo que ocurre en Internet o viceversa. Y entonces debemos de estar atentos. Por lo tanto, pues así como tenemos listos contenidos positivos, contenidos que nos van a ayudar a aumentar ventas, a crear vínculos, a solucionar problemas, a posicionarnos, a comunicar valores. También tenemos que tener aquellos contenidos, aquel as bajo la manga, por si algo llega a salir mal en algún momento y nosotros tengamos que salir a la defensiva, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para que se vayan dando una idea que no todo es color de rosa. También, tenemos que estar atentos a que puede ocurrir algo que nos va a poner en tela de juicio, que la gente va a criticar. La gente usualmente en las redes sociales o en cualquier punto de contacto público son crueles. Y eso de verdad que a veces hay que tener bastante fortaleza mental para no caer en que es algo personal. Ok, preguntas, dudas, algo que quieran compartir. Ok, bueno, los beneficios que trae el marketing de contenido a la empresa. Primero que nada,
Pues si yo tengo un buen contenido en el tema de los buscadores, es decir, en los blogs y en mi página web, yo voy a aumentar el tráfico a mi sitio. Entonces, si usted tiene una tienda en línea o quiere montar una tienda en línea, eso también le va a ayudar muchísimo para que las personas puedan ubicar su tienda y si la tiene alojada en una página web que usted ya tenía, pues cuanto mejor, ¿verdad? Que le lean ahí y ahí mismo puede cerrar ventas. También genera reconocimiento de marca, es decir, cómo las personas perciben a la marca respecto del resto de la competencia y respecto de los productos o servicios que distribuye. Dicho en palabras simples, cómo nos estamos metiendo en la mente del consumidor, ¿verdad? Cómo nos identifican. El aumento del engagement con la marca. Acá, de verdad que cuando uno hace bien el trabajo, de verdad que las mismas personas terminan defendiéndolo a la empresa si llega a cometer un error. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que cometí un error en cuanto a una fecha, me equivoqué. Y nada, pues empezaron las personas algunas a decirme, no, que cómo que se pueden equivocar en eso, se burlaban y demás. Pero había otras personas con las que ya había generado un vínculo, que ya sentían identificación por ese medio. Entonces, ¿qué fueron ellos los que empezaron a defender, verdad? Decir, no, hombre, no, o sea, son personas que están ocupadas, que no se dedican solo a esto, no es algo oficial, sino que era algo extraoficial y que se hacía de buena voluntad, ¿verdad? No es que alguien le pagara o qué sé yo. Entonces la gente empezó a defender y se siente bonito porque entonces ahí uno entiende que uno ha tocado fibras emocionales, que uno ha logrado hacerse un huequito en la mente y en el corazón de esa audiencia. Obviamente a través de un buen contenido yo puedo educar al mercado, ¿verdad? Yo puedo empezar dando claves de cómo utilizar un producto o servicio y esto va a ayudar a que las personas se eduquen de qué significa el servicio en particular o el producto y así pues acortar la brecha en la toma de decisiones. Por ejemplo, ahorita yo estaba escuchando en la radio que ahí están metiendo muchísima publicidad a un servicio de seguros de auto que se llama Sostengo. Yo cuando lo escuché la primera vez fue como, ¿el qué? O sea, no entendía, no le encontraba conectividad a una cosa y otra. Entonces, con el contenido que ellos han ido publicando, pues obviamente uno se va dando cuenta del alcance que puede tener este seguro, de las ventajas que puede tener respecto de la competencia. Y entonces uno, a través de esa información que logra ver, pues uno se va educando y va diciendo, bueno, a lo mejor sí es una buena opción, lo va considerando, pero ¿qué pasa si esta empresa solo se hubiera dedicado y se hubiera quedado con las cuñas radiales, por ejemplo, Sostengo, o un MUPI estático en una arteria de gran circulación? La verdad es que solo el nombre no me dice nada, Sostengo, pero ¿qué Sostengo, verdad? O sea, es pues una palabra genérica. Entonces, por eso es importante hacer contenido, porque a veces sí tenemos la suficiente creatividad, o quien nos trabaja la marca tuvo la suficiente creatividad de asociar la palabra con el servicio que yo doy, pero en ocasiones no va a ser así. Y entonces ahí es donde más yo necesito de un contenido que pueda educar al mercado y que me ayude a reducir el gasto publicitario, porque obviamente yo podría educar a través de publicidad, anuncio en la televisión, en la radio, en las redes sociales, pero también eso aumenta mi costo o mi gasto en publicidad, mi esfuerzo publicitario. Pero si yo tengo un contenido súper chévere, contrato influencers, por ejemplo, que me ayuden a explicar este contenido, va a ser mucho más fácil colocarlo, que la persona entiende y que sobre todo lo considere a la hora de tomar decisiones en la compra. Siempre va a generar ventas a mediano y a largo plazo. Esta es una de las cosas que más nos interesa porque no es necesariamente que hoy publique algo y ya mañana estoy vendiendo como loco o loca, no. También vamos pasito, ¿verdad? Todo requiere su trabajo, sobre todo cuando son cosas orgánicas,
cuando es contenido orgánico, y tenemos que ir ahí, contenido orgánico, publicidad, contenido orgánico, publicidad, y esa es la fórmula que nos va a llevar a tener mayor visibilidad y a cerrar ventas. ¿Aumenta el valor de la marca en el tiempo? Por supuesto que sí, la va a fortalecer, va a hacer que las personas se identifiquen, que entren en la mente, en la psiquis del consumidor, y pues obviamente de cara al futuro eso ayuda muchísimo. Y reduce el costo de adquisición de los clientes. Lo que les decía, no, o sea, no gasto tanto en publicidad porque estoy teniendo un buen contenido que se me está viralizando porque a las personas les está gustando, y eso hace que los clientes vayan llegando solitos, ¿verdad? Que no tenga que ir yo a buscarlos, a cazarlos por medio del gasto publicitario. Por supuesto, hay que hacerlo, pero lo reduce. Ok, ¿preguntas al respecto? Los escucho. No, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, y así es como llegamos a otra etapa bien importante, que es el plan de contenidos. Vaya, miren, todo en marketing debe ser planificado. Acá, si alguno de ustedes, voy a herir sensibilidades quizás, pero si alguno de ustedes ya hace cosas a la voluntad que Dios diga o a lo que se me ocurre en el día a día, desde ahí está cometiendo el primer error, ¿verdad? Aquí yo tengo que sentarme y analizar un montón de cosas para yo empezar a generar una estrategia sostenible en el tiempo. Entonces, el plan de contenidos es el documento, es la guía, es la brújula que me va a permitir a futuro ejecutar algo. Es decir, que este documento va a contemplar las acciones a tomar en el manejo de los contenidos y la estrategia de marketing, que tiene que ir alineada con este de marketing, tanto convencional como digital, en una organización y en un tiempo determinado para un buyer persona dado. O sea, aquí ya no solamente antes quizás podríamos haber dicho que para un público objetivo dado, no, ahora específico a un buyer persona. Entonces, este documento no se debe ver a la ligera, no se debe tomar a la ligera, tiene uno que sentarse y tiene que empezar a construirlo. Ahora bien, ¿cómo se construye este documento? Pues bueno, tiene diferentes pilares, digamos, o elementos que lo componen. Primero que nada, bueno, miren, realmente el que estudia una carrera económica o se tecnifica en esto, tiene que estar de verdad consciente que vaya a donde vaya, el análisis FODA lo va a seguir toda su vida, porque es un análisis realmente buenísimo que nos da una perspectiva o tanto interna como externa de la situación actual en la que se encuentra una entidad, una empresa, un emprendimiento, lo que como lo quieran ver. Y entonces es simple, es básico, es analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Fortalezas que tengamos nosotros de cara al resto de la competencia, las oportunidades que podamos ver en el mercado a través del análisis también del mercado mismo, las debilidades que tengamos, porque pues es así, no, nada es perfecto, tenemos que tener alguna debilidad, tenemos que ser conscientes y tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar. Y por supuesto, las amenazas, ¿verdad?, que vienen dadas por el mercado mismo, que es lo que nos podría poner en riesgo la posición que tenemos actualmente. Entonces, eso siempre va a ocurrir así, siempre lo tienen que tener en cuenta. Hay otras herramientas de análisis de la situación actual, claro que sí, que complementan a esta, pero para el plan de contenidos pueden iniciar con este tipo de análisis. Entonces yo me siento, mi marca está al centro y empiezo, okay, ¿qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades? ¿Qué debilidades? Bla, bla, y las empiezo a tipear, a digitar en una hoja de cálculo, en una tabla en Word, en una libreta física, como ustedes quieran. Pero hay que hacerlo, son pasos que tenemos que hacer. Tenemos que analizar el mercado, es decir, las referencias del segmento de mercado. Cuando hablo de las referencias, no estoy hablando de otra cosa más allá que de la competencia. Yo aquí en el análisis de mercado tengo que ver cómo están, cómo es de contenido el análisis que voy a hacer, me tengo que enfocar en los contenidos. Entonces yo tengo que ver, bueno, ¿cada cuánto publico yo? Ah,
una vez a la semana. ¿Cada cuánto publica mi competencia directa? 2, 3, 4 veces. O sea, yo ahí estoy en desventaja porque ellos están teniendo más visibilidad. Entonces tengo que analizar esas cosas, tengo que analizar la cantidad del la calidad del contenido. Si ellos suben algo bastante elaborado y yo quizás no estoy todavía en ese rollo, entonces yo tengo que subir el nivel para poder estar a competencia con ellos. Tengo que analizar el engagement, es decir, cuántas veces les comentaron, los likes, las veces que se compartió, etcétera. Y tengo que analizar lo mío y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Estoy arriba? ¿Estoy abajo? ¿Estoy a nivel? Y de ahí en adelante, pues, tomar decisiones. Luego, tenemos que hacer la definición del buyer persona. Eso ya lo vimos, no me voy a detener mucho, pero pues va de la mano siempre de conocer bien a quiénes nos vamos a dirigir y cómo los podemos llegar a satisfacer. Obviamente, recuerden que acá la construcción del buyer persona me va a dar un montón de insumos para que yo pueda saber qué tipo de contenido yo voy a estar compartiendo, que en teoría debería, si hago bien el estudio, deberían de ser del agrado de mi buyer persona. Luego tengo que ir a otra parte que son las palabras claves. Las palabras claves son elementos que yo necesito, sí, por supuesto que sí, cuando yo voy a publicar contenido no pagado en nuestro blog, en nuestra página web, como la publicidad en Google AdWords. También es importante tener una serie de palabras claves, que también lo vamos a ver esta semana, de qué se trata y cómo las podemos encontrar, cómo las podemos visualizar, utilizar, etcétera. Entonces, también tenemos que conocer, obviamente, nuestro segmento de mercado, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cómo estamos, cuántos competidores tenemos, cuántos competidores directos, indirectos, qué tipo de personas nos siguen, más hombres, más mujeres, etcétera, etcétera. Y cómo reaccionan a lo que ya yo estoy subiendo, si ya estoy subiendo algo. Entonces también tenemos que analizar eso. Y por supuesto, cuando ya tenemos mapeado todos estos insumos, todos estos análisis que vamos a hacer, entonces yo digo, ok, este es el punto en el que yo me voy a sentar y voy a empezar a crear contenido, ¿verdad? En el formato que ustedes quieran, para las redes que ustedes quieran, que hayan detectado, de acuerdo al análisis del buyer persona y del segmento de mercado, cuáles son las redes en las que yo tengo que estar, cuáles son las horas a las que yo tengo que publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les voy a mostrar ahorita, para que tengan una idea, de una plantilla de calendario de editorial o calendario de contenidos, para que ustedes pues, lo vean como yo lo trabajo y que se trabaja así, ¿verdad? Por supuesto, habrán otras plataformas en las cuales ustedes pueden cargar su contenido, su planificación de contenido, pero algunas son de pagas, otras son gratuitas, pero para mí Excel es gratis, entonces yo utilizo Excel. Entonces, vamos a ver, viene acá un pequeño secreto aquí de... Bueno, pues me avisan si se ve bien. Si no, pues me dejan un mensajito ahí y resuelvo. Vaya, miren, el tema del contenido, el calendario de contenidos, lo que a mí me da es la clarificación de cuál va a ser la ruta a seguir en un tiempo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, yo ya sé qué contenidos le voy a presentar a una audiencia en particular, de acuerdo al estudio del buyer persona que yo haya hecho. Yo ya estudié palabras claves, ya estudié hashtags, ya pues estudié otro tipo de cosas que tengo que tomar en cuenta, como por ejemplo la tipografía. Esto es importante que ustedes brandeen todo, es decir, todo lo que pongan tiene que ver con los colores de la marca, el logo, la tipografía. Si no lo tienen claro, pues pueden ahí leerse y buscar este tipo de información, pero es importantísimo dejarlo desde un principio, dejar tener nuestra línea gráfica muy clara. Y entonces,
como yo ya tengo todo eso en mi mente, pero yo tengo que aterrizarlo de tal manera que me deje un orden específico para cómo yo voy a publicar. Por ejemplo, yo acá en este ejercicio tengo este calendario de publicaciones, tengo la red social Facebook y la red social de Instagram. Y entonces acá en esta barra, como pueden ver, tenemos el día que se va a publicar, el tipo de post, la hora, aquí especifico yo qué tipo de contenido va a ser, una imagen, un video, un Reels, un TikTok, un en vivo, lo que sea, ¿verdad? Ahí lo ponen ustedes. El copy es el texto que acompaña una imagen dentro de una red social, ¿verdad? Es lo que yo les decía, hay que saber escribir, hay que tener creatividad, hay que tener cuidado con temas de ortografía y hay que intentar tocar fibras emocionales. Es decir, hablar de tal manera que yo sienta que cuando yo lo lea como consumidor, yo sienta que sí, eso es para mí. Entonces hay que tratar de hacerlo de esa manera. Luego tenemos los hashtags, ¿verdad? Para las redes sociales. A veces yo no lo utilizo, a veces utilizo 3, 4. Hay unos clientes que me piden hasta 25, hasta 20 hashtags, le caben 30 a Instagram, por ejemplo, pero no siempre estéticamente no se ve muy bien y lo que yo les decía ya no coloca tanto, entonces no se quiebren la cabeza ustedes buscando tanto hashtag y más bien enfóquense en la calidad del contenido. Luego pongo el presupuesto, ¿verdad? Acá yo asigno según lo que el cliente indica, cuánto dinero está dispuesto a invertir en la red social. Y también tengo acá un espacio, porque esta es una herramienta, por lo menos yo que me dedico a esto en algunos momentos de mi vida, es una herramienta de comunicación con mi cliente, ¿verdad? Con el dueño de este negocio. Y él me dice, mejorar esto, quítale esto, ponle aquello. Entonces, o si no, pues si le parece muy bien, pues pone aprobado y ya, ¿verdad? Luego tenemos acá en Instagram, básicamente se duplica la información, ¿verdad? Sabemos que son el mismo dueño, y etcétera. Hay algunos cambios, por ejemplo, en el copy, yo no puedo poner en Instagram, yo no puedo poner enlaces porque no llevan a ningún lado, no han desarrollado ese algoritmo dentro de esta red social. Y pues otras cosas como, por ejemplo, a la hora de generar el post, es diferente la forma de etiquetar, etc. Pero esos son temas ya de redes sociales y luego tenemos siempre los hashtags, el presupuesto, etc. También tengo para SEO y página web, ¿verdad? Prácticamente va de lo mismo. Ponemos la imagen, ponemos el día, la hora, el tipo de post, perdón, la hora. Ponemos imágenes, ponemos el texto, ¿verdad? Y las palabras claves, ¿verdad? Les decía yo de que esto es importante, bueno, pues acá la retomamos, busco las palabras claves, ¿verdad? Las que más están usando de acuerdo al tema del que yo voy a hablar. Y entonces así es un calendario de publicaciones, un calendario de contenidos. Acá pues pues nada más tiene que ver con temas de redes sociales y de página web, pero por ejemplo yo podría tener otro tipo de contenidos como por ejemplo videos, los Reels pues no los puedo subir acá como tal, ¿verdad? Porque no voy a reproducir un video acá en Excel, al menos yo no me acuerdo cómo subir eso, puede que se pueda, pero yo no lo tengo fresco, pero por lo menos pongo la referencia, ¿verdad? Si va a ser un Reels, etcétera, yo lo pongo ahí de referencia, que eso es, y ya luego paso de otra manera a la aprobación. Ahora bien, el calendario también me permite a mí visualizar las fechas importantes de cada mes. Recuerden que en el calendario hay muchísimas fechas que debemos recordar, fechas memorables como el Día de la Madre, Día del Padre, Año Nuevo, Navidad, Semana Santa y otras cosas que pueden ser muy propias de cada sector. Por ejemplo, día de la enfermera, día del profesor, día del soldado, etcétera, etcétera. Y todos los asuetos o días importantes que tengan que ver. Y entonces yo, si visualizo el calendario con un tiempo importante, yo voy a tener el espacio, el tiempo para pensar qué voy a poner referente a esa fecha
y que vaya con la temática de mi negocio. También es importante tener claro el calendario, porque aquí yo también voy midiendo. O sea, yo puse este post estático, pero quizás vi que no muchas personas les llamó la atención, no hubo engagement. Yo lo mido y digo, bueno, solamente tuve unos 10 engagement. Voy a probar la próxima semana con un tema similar, pero en lugar de poner un contenido estático, yo voy a poner un contenido como un video, un en vivo o un reels, ¿verdad? Algo que le dé más vida. Y ahí voy midiendo. Y entonces se vuelve una herramienta bien, pero bien importante, que me permite estratégicamente ver hacia dónde quiero llegar, ¿verdad? También el tema de la publicidad. Yo, como ven acá abajo, tenemos el presupuesto, pues aquí podemos ir midiendo qué tipo de publicidad está dando más resultados, que no, aunque esa también nos la proporciona cada una de las plataformas en las cuales, pues, nosotros podemos llegar a montar publicidad. Entonces, esa es una forma sencilla de cómo yo puedo llevar un control de mis posts, de mi estrategia como tal. Es importante que si yo, por ejemplo, digo, en este mes yo quiero hablar de un servicio en particular, pues apegarme a él y generar contenidos que entren en la burbuja de las personas de este tema, ¿verdad? Entonces yo me siento y yo digo, bueno, yo quiero hablar de esto, de aquello. Y pues si, por ejemplo, escribo un blog, de un blog yo puedo hacerlo transmedia, ese contenido. Eso quiere decir de que yo lo pueda poner en más de un formato, ¿verdad? O en más de dos formatos, quiero decir, puede ser una imagen, puede ser un Reels, puede ser un video, puede ser una infografía, puede ser un carrete. Bueno, en fin, tenemos una cantidad enorme de contenidos que nosotros podemos subir a puntos de contacto digitales, como son las redes sociales y la página web, que a veces uno se vuelve de verdad que no sabe ni qué poner ya, ¿verdad? En el sentido de que tenemos una gran variedad. Pero sí quiero ser clara con ustedes, lo que está dando mucha visibilidad es lo que se puede hacer en la red de TikTok y en la red de Instagram a través de sus Reels. Ok, ¿preguntas? Sí, tengo una. Ahí en el tipo de post vi que uno decía Evergreen. ¿Qué significa? Muy bien. Sí, el contenido Evergreen significa reutilizable. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces, gracias por esa pregunta, Edwin, la verdad, muchas veces lo que ocurre es que nosotros, cuando hacemos el análisis de la situación actual de nuestra cuenta, de nuestra empresa en temas digitales, en temas de contenido, tenemos que analizar qué contenidos en algún momento dado nos han dado más visibilidad, ¿verdad? Algún contenido que haya quedado por ahí en el tiempo que fue importante y yo tengo que hacer mi biblioteca de contenidos, ¿sí? Y tengo que guardarlos, pueden ustedes guardarlo en una carpeta, en una USB, en algún lugar donde lo tengan seguro y que en algún tiempo dado yo lo pueda reutilizar, ¿verdad? Por ejemplo, yo me he encontrado con cuentas de que viajo en su timeline de Instagram, por ejemplo, y veo un contenido en el que fue relevante en un momento dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si el diseño está bonito y se puede rescatar y todo, lo reutilizo. Es eso, reutilizar contenido. O utilizar esa idea y montar un nuevo contenido que vaya en esa función. No estoy diciendo copiar y pegar, estoy diciendo reutilizar ideas que han sido buenas en algún momento dado, que me dieron rédito y que actualmente los puedo volver a utilizar. Entonces, a veces yo dejo un espacio, sobre todo cuando tengo clientes que me piden publicaciones 5 o 6 días a la semana, es bastante cansado, les voy a comentar. Y el Evergreen ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, eso lo hago yo con el análisis de la situación y el análisis de los posts, porque recuerden que la presentación que les estaba poniendo de los elementos que yo tengo que considerar para un plan de contenidos estaba el análisis, ahí donde está el FODA, ahí mismo yo tengo que meter el análisis de las cuentas oficiales que ya tiene una empresa. Okay. Licenciada, pero esto solamente se pueden usar para la misma empresa o se pueden reutilizar para otra empresa.
Para otra empresa no utilizaría yo el término reutilizar, utilizaría mejor el término inspirarme, ¿verdad? Ver esas cuentas que están haciendo algo muy bueno y yo digo, bueno, ellos están teniendo éxito, no voy a copiar y pegar, ¿verdad? Eso tenganlo claro, pero voy a inspirarme a tropicalizar lo que ellos están haciendo a lo que yo tengo, ¿verdad? Eso sí se puede hacer. Así es, Azucena. Muy bien. Excelente. ¿Otra pregunta que tengan por ahí? Sí, tenemos un par de minutitos todavía. Vamos a ver, vamos a regresar a la presentación mientras a lo mejor tienen algo más que preguntar. Bueno, pues por ahí alguien quiere abrir el micrófono. Bueno, pues para ir cerrando la clase, recuerden, hay que recapitular, ¿verdad? Yo no me puedo adentrar o aventurar a manejar perfiles si yo no hago la respectiva análisis, ¿verdad? Siempre es importante esto, siempre es importante el orden, todo esto que hagamos lo podemos recoger en esta estrategia la podemos recoger en, como yo les decía, en una hoja de cálculo, si les gusta ordenar la información así o en un documento, pero todo tiene que tener obviamente un orden, un objetivo a conseguir. Por lo general, perdón, cuando uno hace esto es porque ya trae un objetivo dado, ¿sí? Si uno está trabajando para terceros, este tema, le dicen a uno, bueno, mira, yo quiero aumentar mis ventas en tanto por ciento. Por lo general va a ser así, siempre les van a pedir ventas, siempre les van a pedir algo monetario. Pero habrán otros casos en los que les van a decir, bueno, yo siento que no tenemos mucha visibilidad, entonces vamos a aumentar la visibilidad en un tanto por ciento. Entonces, para conseguir ese aumento de visibilidad, yo tengo que equilibrar tanto la cantidad de posts que debo de subir, pero esos posts tienen que ir de la mano de lo que al buyer persona le conviene. Recuerden que toda la estrategia de inbound marketing es pero primordial que yo ponga al consumidor en el centro de la estrategia. Entonces, sí que es cierto que tengo que estar muy pilas y obedecer el objetivo general que me indiquen, ¿verdad? O el objetivo específico para esta estrategia, pero no tengo que dejar de lado al consumidor. Entonces, todo, absolutamente todo lo que ustedes monten en tema de internet, lo primero que se tienen que preguntar, ¿mi buyer persona realmente estaría satisfecho con esto? ¿Le ayudaría? ¿Le solventaría alguna necesidad? ¿Le llamaría la atención? ¿Compraría? O sea, son preguntas que tenemos que hacernos. Y si tenemos a alguien que tiene el perfil, no tengamos miedo. Escribámosle, mira, ¿me puedes ayudar? ¿Qué te parece esto? ¿Te comunica? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y así vamos puliendo la estrategia. Entonces tengo que equilibrar el objetivo que me están pidiendo, ese aumento en las ventas, ese aumento en la visibilidad, pero a través de contenidos que sean relevantes para el consumidor, ¿verdad? No vayamos a cometer el error que ya se ha cometido antes por muchas empresas y muchas personas que dicen, bueno, yo quiero aumentar las ventas y yo voy a hacer esto, y se le olvidó el actor principal de esta historia, ¿verdad? El protagonista, que es el cliente. Entonces, eso no lo cometan, de verdad, se los digo, es una gran diferencia el tener en cuenta al cliente desde el inicio de la concepción, de la estrategia como tal, a querer meter y remendar, como yo digo, una estrategia que se planteó en el camino. Desde ahí ya no está tan optimizada como quisiéramos. Así es que tienen que ser pilas en eso, ¿verdad? Tienen que vigilarlo muy bien. Y nada, pues la forma de hacer el plan es libre, pero sí les recomiendo que siempre lo hagan, que no se salten este paso que es verdaderamente importantísimo, ¿verdad? Bueno, para el día de mañana vamos a hablar un poquito del blog, ¿verdad? Les voy a enseñar la interfaz, por ejemplo,
de una plataforma que yo creo que más de uno lo debe de conocer, que es el WordPress, ¿verdad? Donde se alojan millones y millones de blogs y de bloggers, y que es muchas veces información que nos ayuda muchísimo a la hora que nosotros estamos buscando en internet. Y así es como encontramos empresas que no teníamos ni idea que existían y que están ahí esperando a que los encontremos para que nos compren, para que compremos, perdón, sus productos o servicios. Bueno, prácticamente se nos ha agotado la hora nuevamente. Nos vamos a quedar acá, a menos que alguien tenga alguna pregunta o alguna duda de la plataforma, de lo que ya hablamos. No sé si estuvieron todos y ya escucharon todos el mensaje, ¿verdad? Si no, pues puedo repetirlo si alguien tiene dudas acerca de eso. Ok, bueno, de no haber más que comentar de este tema, pues nos vamos a quedar acá. El día de mañana nos vemos nuevamente. Recuerden que vamos a semana partida, ¿verdad? El día de mañana sería nuestra segunda clase de la semana 1. Eso quiere decir que al martes de la próxima semana estaríamos cerrando semana 2. No crean que es cada jueves, ¿verdad? Porque empezamos un poquito diferente el curso. Así que nos vamos a quedar acá. Pasen buenas noches. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Descansen. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.